Sí, de acuerdo. Las tallas no importan. Lo importante es verse bien, independientemente de la talla. Sobre todo porque en cada tienda, cada talla es diferente. Pero la realidad, nuestra mental, de las personas que estamos intentando recuperar nuestro estado físico más saludable y mejor, el hecho de haber usado una talla 44 en verano y estar ahora mismo en la puerta del centro comercial a punto de comprarme una 38, pues sinceramente sí que importa, porque es algo muy motivador. Entonces, dentro de nuestro, no por el número, sino porque es la constatación de que he bajado de volumen. Entonces, verdad, las tallas no importan, en cada tienda son de una manera. Pero yo este verano me compré en el H&M un pantalón de la 44. Hace un mes me compré unos vaqueros de la 40 y ya estaba flipándolo. Y ayer venía andando y mi madre me dijo: se te van cayendo los pantalones. Y efectivamente, se me iban cayendo los pantalones de la 40 que me compré hace un mes. Esto para mí es un punto de motivación. Ya lo sé, es una tontería, las tallas no importan. Vale. Pero a mí, el hecho de haber bajado más tallas me llena de motivación. Y ahora mismo soy muy feliz porque voy a bajarme en el Plaza Mayor a comprarme unos vaqueros de la 38. ¡Sí! Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión os traigo el segundo capítulo de la serie Quiero sentirme mejor, en la que, como ya os he contado, pues vamos a llevar un proyecto, mi compañera Roin80 y yo, en el que queremos intentar volver a controlar un poco nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, no sé, todo eso, todo cambiar un poco del chip de toda esta historia para sentirnos mejor con nosotras mismas. Como ya explicamos en el primer vídeo de esta serie, si no lo habéis visto, lo dejo en la cajita de información. Nuestra idea no es adelgazar en el concepto clásico del término, ni este proyecto lo llevamos a cabo solo por estética, sino porque ambas, cada una en nuestro estilo y cada una en nuestras circunstancias, hemos pasado por periodos chungos físicos por distintas circunstancias. Ella sufrió una pancreatitis y tuvo muchos problemas de estómago. Yo sufro fibromialgia y también me afecta mucho el tema de la alimentación y el sedentarismo. Entonces, las dos tenemos este proyecto de sentirnos mejor poco a poco. Y como sabemos que hay muchas personas que están en nuestra situación, en una situación similar, hemos querido hacerlo público, compartiéndolo con vosotras. También porque el hecho de exponernos, digamos, una vez al mes para ir controlando esta situación, nos motiva a nosotras que tenemos problemas para controlar la comida porque ambas somos de comer bien y nos gusta comer y disfrutamos con eso, entonces nos cuesta trabajo controlar. En esta ocasión y en este capítulo 2, como os daréis cuenta, estoy sola, es decir, Arro no ha hecho vídeo, pero no porque lo haya dejado ni nada parecido, sino porque Arro, como sabréis, se está mudando. Entonces le cogen una fecha un poco chunga porque está justamente en el periodo de cambiar de un piso a otro, está teniendo muchos problemas de tiempo y está teniendo muchos problemas para controlar todo, y aunque sigue manteniendo el cuidado sobre lo que está comiendo y sigue manteniendo la actividad física en la medida que se lo permite su tiempo, pues no está pudiendo grabar vídeos, está subiendo vídeos blogs y cosas porque no está pudiendo tener tiempo para editar. Entonces lo hemos consensuado, no queríamos dejaros sin capítulo este mes porque las personas que estáis pendientes de esto no os queremos dejar un poco abandonadas en este camino. Así que hemos decidido que yo subiera el vídeo este mes sola. Puede que yo me mude el mes que viene, en el caso de que yo me mude el mes que viene, a lo mejor el mes que viene lo sube sola Arro. No sé, espero que podamos seguirlo manteniendo una vez al mes. Después de toda esta charla os cuento. Habréis visto una intro en el vídeo, un poco de humor, pero la realidad es que este mes yo he pasado a una talla 38. Es verdad que yo no le doy una importancia brutal a la talla, pero sí que me sirve de referencia para saber que estoy haciendo las cosas bien. Las tallas son muy relativas, en unas tiendas tiene una talla y en otras tiendas tiene otra, eso ya lo sabemos todas. Y no quiero que sea exactamente ese el motivo de mi alegría, pero sí que si yo sé que en una tienda me compré un modelo de pantalón de la talla 44 este verano y esta vez me lo he comprado en la misma tienda, el mismo modelo de pantalón, una talla 38, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Y esa ha sido mi alegría grande de este mes, aparte de que muchas me habéis dicho se te nota, mi familia cuando me ve semana tras semana me dice se te nota, entonces
La verdad es que no son muchísimos kilos los que he perdido, ni mucho menos, pero sí me he deshinchado, he perdido mucho volumen. Se ve que el tipo de alimentación que estoy haciendo ahora me hace no retener líquido. Es verdad que empecé muy fuerte, cuando grabé el primer vídeo empecé muy motivada y luego por cuestiones de un poco estrés, estoy a final de curso, como sabéis muchas, soy profesora y es una época un poco estresante y es verdad que hay días que he llegado a casa por la tarde noche y solamente tenía ganas de porquería. Y en alguna ocasión es verdad que he descontrolado. No me voy a agobiar porque mi idea no es no comer nunca más una guarrería, ni mucho menos porque eso implicaría tener más ansiedad. Entonces lo que sí es verdad que me he comido un helado, fue el cumpleaños de Eduardo y me comí una tarta, no entera, me comí un trozo de tarta y luego creo que ha habido un día que me dio una ansia muy grande de patatas fritas y me las comí. Patatas fritas de bolsa estas asquerosas que están buenísimas, me las comí. Luego, aparte de eso, la verdad es que he controlado bastante bien. Lo que he hecho básicamente ha sido reordenar la forma en la que como los alimentos a lo largo del día. Es decir, he tratado de ir reduciendo la cantidad de hidrato a lo largo de, o sea, a medida que van pasando las horas, básicamente. Como os he dicho muchas veces en todo este tema, nosotros estamos llevando esto con control, tenemos profesionales detrás y no lo hacemos ni mucho menos a lo loco. Es decir, que lo que yo estoy contando es mi experiencia y no sé si os puede servir o no. Pero mi idea ha sido, he acumulado la mayor parte de los hidratos que consumo en el día, los he ordenado, digamos, de mayor a menor, siendo el desayuno el mayor aporte de hidrato, el mediodía, o sea, el almuerzo de mediodía, la mitad, digamos, y a partir de la tarde-noche, casi nada de hidrato, o muy pocos. Esto es un ejemplo, mi tortita de avena por la mañana o tostada de pan integral, depende, con mi café y lo que sea y un zumo, a media mañana pues una fruta, por ejemplo, al mediodía pues a lo mejor, yo que sé, un pisto de verduras con carne, o un arroz con pollo y verduras, o unas pastas con un sofrito de carne, o sea, con carne picada cocinada y con verduritas. Ese tipo de, o yo que sé, o ya más complicado, pues un guiso de soja con verduras o no sé, algo de legumbre, no sé, ese tipo de cosas más o menos a mediodía. Después por la tarde me he estado tomando a lo mejor pues una terrina de queso batido con edulcorante, o me he tomado unos fiambres tipo jamón de york, pavo, una lata de atún con un pan guasa, algo así para media tarde. Y las cenas básicas pues han sido tortilla con pescado a plancha o pollo plancha con lo que sea, o ensalada con trocitos de pollo y no sé qué, o ensalada con atún, o una tortilla de verdura, aproximadamente. O sea, os doy una idea general de cómo he distribuido los alimentos. Aparte, he incrementado la actividad física. Sobre todo yo incremento el tema de hacer pesas porque es lo que más me quita los dolores y las molestias de espalda. Lo he incrementado también y estoy intentando beber mucho líquido, que a mí se me olvida beber, es que soy un desastre, en esto salgo a mi padre bebe muy poco, y entonces estoy intentando incrementar la ingesta de líquido. Para ayudarme a tomar líquido pues me hago infusiones ricas o me bebo bebidas bolero fresquitas que ahora con el calor apetecen, y para quitarme la ansiedad de dulce y tal, tengo varios trucos que os voy a grabar, trucos para quitarse la ansiedad de comer, os lo voy a grabar y os lo voy a publicar seguramente la semana que viene o la otra. También así os ayuda un poco. Y bueno, he intentado ir encontrando pequeñas satisfacciones en eso, ¿no? En bajar un poco la talla, en que me quede bien una camiseta que antes no me quedaba, en haberme comprado ropa interior nueva, más bonita y más sexy. Y en ese sentido pues voy motivándome. Y nada, ahora vamos a pasar a comprobar en la báscula y a comprobar las medidas. Pues súper contenta, he perdido en todo, he perdido volumen y he perdido peso, así que bien, ha merecido la pena el esfuerzo y bueno, aunque me he colado dos o tres días, pero bien, bien, muy contenta, muy contenta. Una talla menos, o sea, talla menos de pantalón, menos de centímetros de todas partes del cuerpo y menos peso, estoy súper contenta.
Espero seguir así, el mes que viene seguir igual, espero que estos vídeos os motiven, se puede, yo tengo un crío chico, trabajo, mantengo el blog, se saca tiempo si se quiere y ahora mismo tengo una alegría enorme. O sea, me encantaría que estuvierais llevando este proyecto con nosotras y que os llevéis una alegría igual cuando perdáis peso. Estoy muy contenta. Desde aquí un besazo a mi arro de mi alma, que el mes que viene te controlamos a ti y nos controlamos juntas y tú sabes que estamos juntas en esto y que vamos para adelante y que aunque estés de mudanza, no descontroles, que aquí está todo el mundo pendiente de qué peso pierdes tú. Bueno, nada, déjame comentarios abajo, yo ahora mismo estoy pletórica, no me he querido medir ni pesar hasta el mes siguiente para verlo todo de repente y ahora mismo estoy muy contenta, ha merecido la pena absolutamente y nada, seguiremos hablando de esto en próximos vídeos. Gracias a todas por estar ahí y haberme inspirado a hacer esto. Hasta el próximo vídeo. Chao.